Bien, vamos a ver ahora the weather, ¿ok? El clima. Fíjense que el vocabulario es bien simple. Hot, hace mucho calor, caluroso. Warm, cálido. Cold, frío. Wet, húmedo. Dry, seco, freezing, helado. Windy, ventoso. Sunny, solado. Foggy, neblinoso. Cloudy, nublado, rainy, lluvioso y snowy, nevado. ¿Ok? Ustedes lo que van a hacer es poner acá cómo está el clima, si está frío, calor, húmedo, seco y cómo está, qué condiciones tiene windy, sunny. ¿Ok? Entonces, en el primero que tenemos aquí, más pequeño, lo vamos a hacer, a ver. Bien, ahí, warm. Y vamos a decir que, una vez más, le vamos a decir, it's snowy, ¿ok? Ya está puesto, entonces ponemos solamente snowy, snowy, ¿ok? Freezing, porque está helando, freezing, ¿ok? Bien, en el otro, it's sunny, está soleado, it's sunny y está, a ver, está cálido, me parece, ¿no? O está caluroso, a ver. Ah, no, miren el termómetro, está ahí arriba, rojito, it's hot, está caluroso, claro, it's sunny, bien. Vamos a los de aquí abajo. ¿Cómo está? Cloudy. Cloudy. Está nublado. Y miren, acá es cero, están 20 grados. It's warm. Ok, it's warm. Warm. Bien, seguimos. It's raining. Rainy. Está lluvioso. Rainy y está, bueno, no dice, no tiene ningún termómetro, pero podemos ver que está wet, está húmedo, ¿yes? Bien, por aquí está foggy. Foggy era con neblina, ¿ok? Foggy y fíjense que aquí el termómetro marca menos 2 grados. Bueno, está frío. Acá estaba frío entonces, porque hace 0 grados y acá hace más frío todavía, freezing. Entonces acá es freezing, ¿ok? Freezing. Y aquí arriba vamos a poner que es cold, ¿yes? Vamos a ponerle que es cold, ¿yes? Así queda mejor. Bien, así nos va a quedar este cuadrito. Limpiamos y vamos hacia abajo, porque acá tenemos the seasons, las estaciones del año. Summer, verano, winter, invierno, autumn, otoño, spring, primavera. Y dice, acá vamos a escribir cada uno, ¿yes? De las seasons, aquí. La primera es spring, primavera. La segunda es summer, verano. Esta es autumn. Y la última, winter. ¿Ok? Así les tiene que quedar esta parte. Y aquí vamos a escribir los meses que corresponden a cada estación del año. En spring, bueno, September, October. Acuérdense que siempre va con mayúsculas. November. November, November, ay no, November, sí, December, ok, termina en diciembre, ahora en mitad de, o un poquito más de diciembre empieza summer, entonces tenemos December en summer, ok, esto es lo que yo les decía, que a veces que tenemos, que hay 4 meses, toca 4 meses cada estación. December, January,
February y el último March, ¿ok? February, March. A veces escribo y hablo y escribo cualquier cosa. March, bien. Seguimos con autumn, el invierno, en otoño, que empieza en March y sigue April, April, ¿ok? May y el último June. Ok, bien. June sigue en June un poquito más. Un poquito, unos días más de June tenemos y empieza winter. Ok. Ahí, June. Después, July. Sorry, abajo. Ahí, July. August. Y aquí terminamos otra vez. Esto es en mayúscula, siempre, cuando empiezan los meses. Y September. Y ahí terminamos la ronda, ¿ok? Porque un poquito de septiembre que tiene winter. Y ahí termina winter y empieza spring, ¿ok? Bueno, así nos queda.